Mira, es una jornada que está prevista hace 5 años que la venimos haciendo, esta es la 5ª consecutiva, es la muestra de lo que hacen todos los chicos durante el año. Es una forma de mostrar la escuela, la intención es que también la visiten todos los chicos de 6º año de la escuela primaria para que ellos puedan elegir la escuela y que la familia también los acompañe. Para nosotros es un orgullo que hoy la escuela esté con otro ritmo, otros ruidos, otras voces, porque realmente muestra el compromiso que tienen tanto los docentes como los alumnos. Son trabajos de distintas áreas, ¿no? Distintas materias, lo que se van mostrando, son cuestiones que se han ido trabajando durante el año. Todas las materias participan, todos los profes deben participar junto con los chicos y bueno, en este momento hay 22 espacios ocupados con las aulas, biblioteca y laboratorio y eso hace muestra de que se hace mucho durante el año. Este año también tuvimos la particularidad que los chicos con la profesora de arte, la profesora Ibaldi, de 6º año y 5º, han pintado los murales que ustedes pueden observar en la escalera, que le ha dado otro color, otro brillo a la escuela. Y bueno, y entre algunos voluntarios, el fin de semana también pintamos para que esté más linda y esté sea un ambiente más agradable para todos. Bueno, ¿los chicos cómo toman esto? ¿Les interesa participar? ¿Les gusta? ¿Lo viven de una manera especial? Sí, realmente, porque vos los sacás de la rutina del salón, entonces ellos se entusiasman mucho más. O imagínate, por ejemplo, 2º año, 5ª división, con la profesora Elizalde, Macías y Frede, hicieron las 1000 grullas y tomamos como idea el Teatro Constantino para la feria, que quedó tan bonito. Y bueno, si bien es cierto, copiamos un poco la idea, los chicos se engancharon y hay 1000 grullas colgadas que también le dan otro color a la entrada. Bueno, Olga, ¿por la tarde también se puede visitar? Sí, también se puede visitar, es de 13:30 a 16:30 y permitime también invitar a las familias, no solo de los nuestros, sino de todos los chicos de las otras escuelas y a la comunidad en general. Bien, Olga, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir.